El satélite ARSAT-1 ofrecerá una amplia variedad de servicios en telecomunicaciones, como televisión, telefonía, internet y más. Ayer estuvimos en Cundinamarca, en Tilcara, en Jujuy, también en Salta, con Alterados por Pi, un programa del canal Encuentro. Y curiosamente, me decía Claudio Martínez, el productor general, hace mucho tiempo que me paso 2 días sin internet. No podíamos tener acceso, había, pero era muy complicado conseguir la telefonía celular. Hace tanto que es lo mismo. Esto está pasando hoy en la Argentina. Nosotros tenemos un privilegio muy particular. Atención por Deco final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allumage le lucas. A lo más duro de decolar. Ser tu ángel. Ser solo un personaje. Desprenderse esa masa de fuego. Esa cosa que va para arriba, de progreso, de que se logra, de que estamos en el espacio y que somos el primer país. ¿Qué beneficios tiene, qué cambia tener un satélite a no tenerlo? Bueno, lo que cambia en primer lugar es tener un mejor servicio en materia de cobertura, de comunicaciones, mayor llegada a regiones distantes en este caso, y la posibilidad de dar este servicio a otros países. Pero desde mi punto de vista lo que marca es un perfil distinto de países. Esto es como usar una bandera que muestra que aquí en Argentina hay capacidad de innovación tecnológica. Esto nos presenta al mundo de una manera diferente. Argentina ha sido vista como un país productor de alimentos. Estupidez triunfa.